encuestas a redes sociales. ¿Cree que este realmente será el final del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, 64.3%. No, 35.7%. Total número de votos, 4.639. Bienvenidos a 24 Digital. El pasado martes en el Senado, las objeciones presidenciales quedaron enredadas por un voto. Con un total de 47 a favor y 34 en contra, se determinó que no eran suficientes para hundir las objeciones, pues la mayoría determinada son 48 votos. Por supuesto, esto generó gran polémica en redes sociales. Hay quienes aseguran que las votaciones son claras y que se debe aceptar que se hundieron las objeciones. El senador Iván Cepeda. Las bancadas por la paz y las ciudadanías de Defendamos la Paz invitamos al presidente Iván Duque y al presidente del Senado Ernesto Macías a reconocer esta votación transparente y clara y en consecuencia sancionar la ley estatutaria de la JEP. La exsenadora Claudia López. El Senado se va a volver a gastar ¿cuántas horas para aceptar que 47 es más de la mitad de 93? Las objeciones de la JEP ya fueron rechazadas. Acéptenlo y dejen de patalear y dilatar. Por otro lado, hay quienes aseguran que la ley es clara y se debe obtener la mayoría de votos requerida. La senadora Paloma Valencia. La mayoría absoluta de los votos no se cuentan por el número de asistentes, sino por el número total de los miembros, y se requiere más de la mitad de los miembros. En el Congreso hay 108 miembros, mayoría absoluta son 55. La senadora María Fernanda Cabal. Ganamos el plebiscito, nos hicieron conejo e introdujeron el acuerdo vía Congreso desconociendo la voluntad popular. Luego perdieron la votación de las 16 curules de las FARC y demandaron inventando que habían ganado. Hoy es igual, la matemática que invocan es la del fraude. Los dejamos con una encuesta que pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¿Considera que se están dilatando las votaciones o simplemente se están haciendo cumplir las leyes? En Twitter la pueden encontrar en @noticiastro. En Facebook estamos como Canal Tro y nos pueden escribir sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp al 310-245-8548. Hasta la próxima.